Hola amigos, buenos días. Excelente lunes, excelente inicio de semana para todos. Hoy les traemos un tema muy bueno, quedó pendiente del día de ayer. Vamos a procurar nuevamente estar compartiendo con ustedes todos los días. La semana pasada fallamos por ahí 2 días, pero bueno, vamos a estarlos complementando, compensando de alguna forma. La verdad es que son temas muy, muy buenos. Es parte de desarrollar una mentalidad ganadora. La gente le llama a veces lavado de cerebro y la verdad es que sí, necesitamos lavarnos el cerebro de cosas que traemos en la cabeza, tenemos que quitarnos toda esa basura para poder crecer y desarrollarnos todos los días. Así es que todo lo que te permita mejorar como persona es importante que tú lo tomes en cuenta, que lo lleves a la práctica para que te vayas desarrollando al máximo. Dicen que el ser humano es el único que no quiere alcanzar su potencial. Bueno, vamos a buscar alcanzar nuestro máximo potencial a través de muchas herramientas que pueden ser el hábito de la lectura, el ejercicio, mentalidad, todo lo que se pueda para desarrollar una mentalidad ganadora. Vamos a esperar unos cuantos segundos para que la gente se pueda conectar. Recuerden que si nos pueden ayudar a compartir esta transmisión, se los agradeceríamos bastante. Queremos llegar a más personas que quieran mejorar su composición corporal, quieren mejorar sus hábitos y al mismo tiempo también generar ingresos. El tema de hoy se llama Una mina de diamantes. Este tema lo pueden encontrar directamente en YouTube. Es de Earn Nightingale. Búsquenlo, se llama Cómo sobresalir en tu profesión. Para aquellas personas que siempre se cuestionan y dicen, yo quiero ganar más, pero no me pagan lo suficiente, no valoran mi trabajo, bueno, ese audio es ideal para ti. Ahí vas a encontrar el cómo tú puedes ganar más, el cómo tú puedes ser más. Pero en particular vamos a hablar de un tema que se llama una mina de diamantes. Y lo cuenta a través de una historia muy buena. La historia es de un campesino que era dueño de una hacienda. Y él ya tenía tiempo con esta hacienda, se dedicaba a trabajarla, se dedicaba a darle todo el mantenimiento necesario para pues sobrevivir a través de esta hacienda, pero él siempre escuchaba historias de otras personas que estaban en la época donde había, pues estaba la euforia del oro, de los diamantes en esas localidades, y él siempre escuchaba historias fantásticas que decía, es que pude encontrar tanto de oro, es que pude encontrar tanto de diamantes, y él desesperado al no ver de qué forma él podía crecer en su hacienda. Desesperado un día tomó la decisión de vender esa hacienda, agarró todo ese dinero que tenía de la venta de la hacienda y se fue a explorar las localidades donde esos campesinos mencionaban que habían encontrado oro y diamantes. Se pasó la vida entera buscando esos diamantes, ese oro, y nunca lo pudo encontrar. Desesperado un día se lanzó a un río y se murió. ¿Por qué? Porque estuvo buscando esos diamantes y ese oro y nunca lo pudo encontrar. Al paso del tiempo, la otra persona que le compró la hacienda descubrió un día una piedra muy grande, una piedra, y esta piedra, pues él la agarró, se le hizo rara, la llevó a analizar y le dijeron que era el diamante más grande que había existido hasta entonces. La moraleja de esta historia es que muchas veces estamos parados en una mina de diamantes, muchas veces donde estamos es el lugar correcto, pero por falta de conocimiento no somos capaces de ver esas oportunidades. El diamante estaba en una forma en la cual normalmente no se le conoce el diamante, estaba en forma de carbón, pero ¿qué pasa? A veces como no tenemos esos conocimientos y esas habilidades para podernos dar cuenta de dónde estamos y qué es lo que tenemos, nos desesperamos y empezamos a recurrir y a buscar otras oportunidades cuando donde estamos es el lugar correcto, y solamente por la falta de conocimientos y aparte por la falta de humildad de pedir ayuda, porque muchas veces no tenemos esa humildad de pedirle ayuda a gente que pueda saber más que nosotros por ego, por diferentes circunstancias. Entonces la moraleja de esto es que muchas veces donde estamos es el lugar correcto y estamos parados en una mina de diamantes. A veces no nos damos cuenta de eso y desaprovechamos muchísimas oportunidades, muchas oportunidades que se nos van simplemente por la falta de conocimiento y simplemente por la falta de humildad de pedir ayuda. El pedir ayuda es de gente grande, no es sencillo, sin embargo es algo bien importante que tenemos que desarrollar. Cuando nosotros ya no tenemos capacidades y fuerzas, se vale pedir ayuda a otras personas, ayudas
ayuda en cuanto a algún tipo de consejo, ayuda en cuanto a algo moral, se vale, es bien importante. Dicen que el primer paso es reconocer que necesitamos ayuda. Entonces, si hoy no somos capaces de ese punto, nos vamos a detener muchísimo, vamos a perder muchas oportunidades en el camino simplemente por la falta de conocimientos y por el ego tan grande que a veces tenemos. Entonces, hay muchas personas que también dicen, es que yo hasta no ver, no creer. Nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta que las fuerzas más poderosas son aquellas que no podemos ver, pero sí las podemos sentir. Algo bien sencillo es el amor, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. La electricidad no la ves, pero la sientes, pagas por ella. Sí, no te digo que lo hagas, pero si no la ves, ve y mete el dedo al interruptor y vas a ver que la vas a sentir con una fuerza impresionante. Lo mismo es la fe, tienes que desarrollar una fe increíble, una fe poderosa en tu persona. Lo más importante es, nosotros lo que hacemos es invitarte principalmente a que puedas creer en ti, que puedas creer en tus capacidades, que puedas creer en tus habilidades, creer que realmente se puede, no necesariamente que creas en algún tipo de religión o algo, simplemente que creas en ti y todo va a ser posible. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en este programa, en donde continuamente estamos ayudando a personas a que puedan desarrollarse a su máximo potencial, que es algo increíble cuando tú vas experimentando estos cambios en tu persona. Entonces, a eso te invitamos hoy, a que visualices que donde tú estás hoy es el momento, es el lugar correcto, con las circunstancias correctas para que puedas aprovechar esas oportunidades. Solamente tienes que tener la capacidad de verlas y la capacidad de que las cosas que no entiendas puedas preguntarlas. Eso es bien importante. Entonces, recuerda que parte de lo que nosotros hacemos es esto: ayudarle a la gente a que pueda mejorar su estilo de vida, que pueda creer en sí misma, y parte del programa que nosotros ofrecemos es eso, el programa de composición corporal, que más allá de un simple programa de composición corporal, es un programa integral donde tu vida se va a transformar, donde tu fe en ti mismo va a cambiar radicalmente. Recuerda que el día de mañana iniciamos nuestras inscripciones del reto de composición corporal, donde es el principio de los cambios más importantes en tu vida. Entonces, esperamos tu mensaje. Recuerda que es una muy buena oportunidad para que empieces esos cambios. Esperamos tu mensaje, que tengas un excelente inicio de semana, que Dios te bendiga y cuídate mucho.